tal? Hola. Que guapes. Ai, moltes gràcies. Sisplau, per aquí a mi, hola, i per aquí Patricia. Hola. Hola. Encantadíssima d'obrir aquest saloncito per donar cabida a aquest llibre, que és una autèntica meravella, perquè és un llibre molt positiu. Però abans de res, jo penso que hem de presentar-vos una miqueta per la gent que diu, i a mi i Patricia, qui són? Doncs tu ets científica. Sí, jo soc il·lustradora científica. Ets científica i també il·lustradora. Jo he sigut científica durant molts anys, he estat treballant en el laboratori, però quan anava fent la tesi em vaig adonar que tenia que aprendre a comunicar millor. I per això vaig començar a crear les meves il·lustracions. Per això va tenir molt èxit entre científics i vaig començar a tindre clients. I cuanto más hacía, más me agradaba y ya, en un punto decidí que lo que yo volía era continuar era con las ilustraciones. Sí. Tú expresa't com millor et sentis, en català, en valencià o en castellà. Aquí és tutti frutti. O sigui, que tu estiguis bé. Quina meravella decidir il·lustrar justament tot el que tu feies perquè el missatge arribés millor i perquè la gent d'una manera més propera entenguessi el significat de tot el que explicàveu, no? Sí, efectivament. Que xulo. Això per la teva banda. I tu, Ami, ets periodista, comunicadora, conferenciant i també escriptora. Ries? Res. Tot és comunicació. Tot és comunicació. La veritat és aquesta, que moltes vegades quan diem tal i dius no, però és que tot forma part d'una mateixa família. El nucli, la raïlla és la mateixa. Sí, busques transmetre un missatge. Sí, però el teu sempre és positiu. Sí, això sí. Com el teu somriure. Gràcies. Sempre he dit que és el missatge de les coses es poden aconseguir. Sí. Heu unit forces, oi que sí? Sí, sí, sí. Per aquest llibre, que és una faula dirigida, d'entrada sembla que pels més petits, però tampoc voleu això, oi que no? No. És el primer llibre que és per tothom. Tothom, efectivament. Sí, sí. Es un libro, fíjate que a mí siempre me ha interesado mucho el tema del autoconocimiento, de la inteligencia emocional y he trabajado mucho también el tema de la marca personal, que al final tiene que ver con esto, con descubrir tu esencia, descubrir tu propósito, establecer un plan de acción para que no se quede en las nubes y aterrizar, ir cumpliendo de esas metas y saber comunicar tu talento, porque puedes tener mucho talento, pero si no sabes comunicarlo no llega, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto siempre lo he hecho sobre todo para gente mayor, para empresas, pero llega un momento, yo tengo dos niñas pequeñas que me encanta todo el tema de la educación, creo que al final es ahí donde tu inspiración. Sí, totalmente. Y también es verdad que trabajo en la universidad, o sea que tengo vinculación con el mundo educativo y me doy cuenta de que es que este mensaje hay que darlo cuanto antes, cuanto más jóvenes mejor. Y digo, ¿qué manera puedo, esos conceptos de autoconocimiento, como estábamos contando, cómo lo podemos empezar desde bien pequeños? Y a través de una fábula, pues al final es un lenguaje, ¿no?, metafórico, simbólico, que permite conceptos que tienen su profundidad, hacerlos muy digeribles, muy fácil, pero al final, como dices, es tanto para los más jóvenes, que con las ilustraciones pues lo hacen muy apetitoso, ¿no?, y muy, te entra por los ojos, pero la profundidad que tiene hace que cualquier persona que quiera conocerse, y ya no solo conocerse, descubrir sueños, sino también, oye, quiero hacerlo realidad, porque eso es importante. ¿Y cómo faci realidad? Claro. ¿No? Es tener como un, com una carta per un mateix, de dir, a veure, passos que he de fer, confiança en un mateix i molta acció. Perquè d'això sí que parleu molt, que s'ha de tenir acció, és imprescindible. Sí, sí. Un missatge que està molt bé, perquè a vegades diem, ai, com m'agradaria això, com m'agradaria l'altre, però clar, caramba, aixeca't del sofà i posa't en marxa. Total. Oi que sí? I aquí lo primero que hay que hacer es quitarse el miedo al fracaso, que parece que el fracaso es horroroso cuando realmente es la otra cara del éxito. Solo vas a llegar a conseguir algo cuando te caes, aprendes de esa caída y te pones otra vez en acción. Y además, muchas veces cuando uno hace cosas, te pasan cosas que ni te podías imaginar. Y siempre con foco, porque es importante al final, si quieres llegar a un destino, ir con foco hacia donde desea, pues así es como ocurren las cosas. Todas las personas que cumplen metas, sueños, son personas muy activas y por ello, pues eso es uno de los mensajes que se remarca mucho en el libro. A tu et va convèncer per estar en aquest projecte, però et va costar una miqueta dir, vinga, va, sí, entro. O sigui que no va ser de bones a primeres, dir, vinga, sí, no.
No, no, yo lo veía muy complicado porque no tenía nada que ver con lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Yo, pues eso, me dedicaba al mundo científico y bueno, había empezado con las ilustraciones y tal, pero ella cuando empezó con el libro, con la primera vez que me lo propuso, yo estaba terminando mi tesis. Yo estaba muy agobiada y que ella me propusiera algo tan diferente me dio mucho miedo. Lo que pasa es que luego, pues ella, bueno... A mí es que es muy impulsora de valientes, ¿no? Sí, ¿eh? Es como seductora, sí. Para vendre y sí, para arriba sí. Un bol arriba. Me dijo, yo te voy a pasar el texto. Venga. Y tú vas viendo, vas viendo. Amb toda la confianza. Sí. Tú tú repensas y a ver que ya me dirás, ¿no? Ay, caramba, pero tú ya habías participado en el libro anterior, sí. También fent las ilustraciones a un otro ilustrador. Sí. O sigui, que ya, experiencias de niñas, sí. Pero claro, no tan. No tan como para atreverme a hacer un libro infantil, porque claro, ya me decía aquí, las ilustraciones van a tener mucho protagonismo. Eso es lo que a mí me paraba, pero bueno, es verdad que cuando me lo empecé a leer... Y bueno, pues la historia enseguida conecté con ella y ya me empecé a imaginar las ilustraciones. Sí, me lo empecé a imaginar y dije, bueno, pues en verdad, yo creo que sí que tengo que hacerlo yo. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo se trabaja juntas? Muy fácil, porque ¿sí? Al final no hay nadie que te conozca mejor que alguien de tu familia como tu hermana. También es verdad. Claro, entonces realmente es que yo escribía los textos y cuando se los pasaba, la primera vez que me lo pasaba a mí ya me gustaba. Ella era más exigente consigo misma, porque a mí la verdad es que desde el principio digo, ostras, ha sido capaz de transformar en imágenes lo que yo lo tenía en mi mente, así que maravilloso, la coordinación y ¿Allo de la confianza de dona fàstic? No. 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 No, 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 es que yo, claro, os miro amb aquest somriure, amb aquesta sintonia que teniu, amb vosaltres mateixes, i veig amb la vida i dic, però que fàcil, que bonic. Això és Parla, Atrapa Xispes, la faula està enfocada en dues bessones i la seva mascota, un gos, oi que sí? I aquí comença tot per parlar, sobretot, jo m'he notat aquí... Un somni és el reflecte de la teva essència, la suma de passió, compromís i valentia. Valentia per fer realitat. Sí, que sin acción no ocurren las cosas. Al final, yo soy de las que pienso que los sueños todos los tenemos dentro, porque todos tenemos sueños. Otra cosa es que a veces nos cuesta o nos da miedo reconocerlos, o nos da miedo mirar para dentro. O que pensem que som molt grossos per nosaltres. Eso es. I que diem, on vas? Eso es. On vas? Eso es. Oi que sí? Eso es. Ara, clar, jo t'estava mirant ara i estava pensant, tu ja de petita, tu ja somiaves en fer-te una foto amb algú que també, clar, posats a somiar amb Alejandro Sanz, a mi. O sigui, de petita, de somiar, de vull fer-me una fotografia, la teva germana, parlem d'ella, acaba de ser cap de premsa d'Alejandro Sanz. Sí, durant moltes anys. Per mig han passat moltes coses. Molta constància, molta determinació, molt... Inclús vas estudiar periodisme. Sí, claro. Per la inspiració que et donava Alejandro. Sí, bueno, era una manera de poder... Yo no canto, no bailo. Y claro, y miro... Tú sí que bailas. Sí. Yo no. Por ahí podría haber entrado. Entonces digo, en mi mochila de habilidades, que de hecho en la historia hablamos de esa mochila que todos tenemos, que hay que conocer para ver de qué herramientas dispones para cumplir un sueño, pues yo una herramienta que tenía era la comunicación, que siempre me ha gustado. Y yo veía periodistas que hacían entrevistas a los artistas y digo, pues yo por ahí, entonces así fue como me metí al periodismo y a través de, bueno, pues de esa carrera luego me fui especializando en música y estuve 10 años mandando currículum a la oficina de management. Impressionant, perquè et van trucar perquè van dir, a veure, tenim aquesta pila de currículums d'una tal Ami, doncs la trucarem i a veure com és aquesta Ami, i ara per curiositat. Sí. Sí, tal cual las contaba. Me llamaron y es que tenemos curiosidad por conocerte, esa fue la frase. ¡Oma! Y entré de becaria. Sí, claro. Claro, por abajo. Por abajo que tú decías, a ver, yo ya he entrado, pero yo no he beca. Claro. Alejandro por Banyoc. Todo un año, luego yo me hicieron un contrato de asistente de promoción y en todo ese año yo no, ahí Alejandro no aparecía, habían muchos más artistas, pero él no, o sea, él no aparecía, pero dije, paciencia, si espera 10 años y si ya estoy aquí... Té una paciència impressionant. Sí, sí, és una hormiguita. Una hormiguita. I tiene su plan. Su escalera de los sueños. Sí, sí, sí. Lo tiene muy claro. No, no. O sigui, vas escalar, però tela. Vas estar de cap de premsa, perquè ho vas aconseguir durant 4 anys.
y en su oficina. Luego me he ido con él de freelance. Exacte, perquè, sí. Clar, però ho vas deixar perquè molts viatges, era una vida que una vegada que ja ho tens, sí. Dius, a veure, per tant, no, continues freelance, no? Sí, bueno, la última no. Gira que hice con él fue en el 2020 y esa fue la última que nos paró la pandemia. Lo que pasa es que fue esa última gira la hice con niñas. Yo tengo dos niñas y eso no es lo mismo. Irte tan lejos durante mucho tiempo que te vas meses alejada de las niñas. Las anteriores veces, la anterior la hice casada y las anteriores las había hecho soltera. Entonces he vivido como tres etapas vitales distintas y en cierto modo pues siento como que es una etapa muy disfrutada, pero ahora estoy pues bueno con las conferencias, con los talleres, los libros y me permiten esa conciliación que para mí es importante. Que es muy importante. Sí. Hoy la de cosas que preguntaría yo, pero claro, si me están diciendo ya, ya está, ¿cómo pasa el tiempo? Tens en ment un altre llibre, o sigui, no en ment, ja estàs, sí. Perquè tu ets d'acció. Sí, sí, i a tu també t'he implicat o què? Bueno, en este segundo es que claro, iba a salir con este. Entonces este, ¿no? Como que Atrapachispas, la fábula era más mi parte y la otra era más para adultos y más sí, con menos ilustraciones, uh-huh. Aunque aún así sí que hay alguna cosita mía. Sí. Alguna cosa que tú posaràs allà al teu celler. Sí, también. Perquè vas passar una enfermedad molt forta. Sí. Una mediastinitis se llama, tiene una mortalidad de un 70%, o sea, para mi agradecimiento a la vida, absoluto. Imagina't, ha canviat la teva visió? Sí. O sigui que els missatges sí. Encara són més forts, més arraigats a tu, oi que sí? Més d'acord. Sí, por eso precisamente lo que comentaba mi hermana, íbamos a sacar el libro infantil y el libro adultos, y el adultos fue el que se paró, que es por eso lo que estaba contando ella, se paró porque dije, con todo lo que he vivido, o sea, es que le das una vuelta, porque al final yo hablo mucho de motivación, de lo importante de que es, las cosas importantes de la vida, digo, tengo que parar este libro y rehacerlo, entonces bueno, estoy en ello, pero efectivamente ahora ya le vamos a meter esta experiencia que te cambia y te hace al final conectar con los pilares, con lo esencial y con lo verdaderamente importante eso de la vida. Eso es. Atrapachispas, un llibre que està ple de vida, de color, d'alegria, de missatges, de positivitat, però, com ho diria jo, pràctica, que és molt important, que és un missatge tant pels petits, mitjans com per nosaltres, pels grans. És molt atractiu, és molt fàcil de llegir, que jo penso que això també és molt important, que tant si t'agrada molt llegir com si no acabes devorant tot el llibre, sí, sí. I penso que heu de fer més coses com aquestes, perquè són molt maques i ha d'arribar a tothom. Moltes gràcies a mi, moltes gràcies Patricia, per aquest missatge ple de positivitat i de vida. Gràcies. Moltes gràcies, Marc. Doncs el nostre temps ja ha passat, que ràpidament, que marxem, però això sí, sisplau, primer, dir que siguin molt feliços i que s'han de cuidar bé i ben maco. Ciao, que vagi bé.